Bertín Osborne se ha vuelto a pronunciar, a través de una nueva carta, sobre las afirmaciones que Chabeli Navarro dijo sobre él en una revista. Atentos que os lo explicamos. Bertín Osborne sigue estando en el ojo del huracán. Después de salir a la luz que será padre por sexta vez a sus 69 años junto a Gabriela Guillén, el cantante tuvo que hacer frente una semana después a una nueva polémica. El pasado miércoles, otra de sus exparejas, Chabeli Navarro, concedió una entrevista a la revista Lecturas que está dando mucho de qué hablar. Chabeli desveló en dicha revista que se quedó embarazada de Bertín y que este le convenció para que abortara. Tras semejantes declaraciones, Bertín compartió un comunicado a través de sus abogados en los que anunciaba medidas legales contra ella. Pues bien, este lunes 24 de julio, se ha vuelto a pronunciar en una nueva carta que ha sido leída por Sandra Barneda en Así es la vida. Lo ha hecho después de la entrevista concedida por Navarro el pasado fin de semana en Fiesta. Entre agosto y noviembre de 2021, tuve no más de 3 o 4 encuentros con la señorita Chabeli. Al poco tiempo del último de ellos, me llamó por teléfono para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, porque lo consideraba imposible. Evidentemente me enfadé bastante. Le dije que era absurdo. Que lo pensara, que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido. Unos días después, una persona cercana a ella me dijo que ella mantenía una relación estable con otra persona. Una vez pasado el enfado inicial, la llamé para decirle que le ayudaría y apoyaría en lo que decidiera y que, por supuesto, haría la prueba de paternidad y, si el hijo era mío, asumiría todas mis responsabilidades para con él y con la madre. Así empezó Sandra Barneda leyendo la misiva de Bertín Osborne, pero Bertín dijo mucho más en sus declaraciones. En mi intención de ayudarla, aún no sabiendo nada más de su presunto embarazo, ni quién sería el padre, convine en entregarle ante su precaria situación 10.000 euros más la cifra de 2.200 entregados en mensualidades durante 9 meses para ayudarla y estar tranquilo en conciencia. Así prosiguió Sandra Barneda, sobre cuál fue la reacción del cantante al enterarse del embarazo de la joven. Sin embargo, nunca supo nada más de ella. Si lo estuvo, no supe si interrumpió el embarazo o no lo hizo. Jamás volvimos a saber de ella hasta sus declaraciones públicas de hace pocos días. Bertín Osborne también ha querido dejar claro que, días antes de estallar la noticia, tuvo conocimiento de que Chabeli mantenía una relación estable con otra persona. De ahí su instancia de pedirle las pruebas de paternidad. En otra parte del comunicado leído por Sandra Barneda, el cantante ha hecho referencia al acta notarial del 18 de noviembre de 2021 que firmaron, tanto Bertín como Chabeli, con la intervención de su letrada, una abogada de largo prestigio. Según Bertín, la señora Chabeli Navarro es consciente del daño emocional provocado y quiere comprometerse en hacer todo lo que esté en su mano para que cesen cuanto antes las informaciones. Por último, la presentadora catalana ha hecho alusión a la mencionada acta notarial donde se recoge la siguiente declaración relacionada por Chabeli. La señora Navarro manifiesta no poder asegurar quién es el progenitor. Es más, durante su intervención en Fiesta reconoció que, cuando supo que estaba embarazada, decidió no hacerse la prueba de paternidad por los riesgos que podía desencadenar en la salud del feto. Esa es la historia, y a la vista de los hechos, me reservo cuantas acciones legales sean necesarias para defender mi verdad, concluye Bertín su comunicado leído por Sandra Barneda en el programa Así es la vida de Telecinco. Pues bien, este ha sido el asombroso pronunciamiento de Bertín Osborne sobre Chabeli Navarro, que aviva aún más la polémica. Les seguiremos informando. Un saludo.